It's time for you. Fasik, actor, debutó en esta profesión a los 13 años. Es padre de dos hijos, Manuel y Nicolás. Su vida profesional transcurrió en infinidad de programas de TV, obras de teatro y películas de cine. Se define como un animal de teatro y afirma que la felicidad es hacer personajes que amas. Confiesa que ve mucha tele y que los estrenos le producen mucho estrés. Llega esta noche a mi Living, un actor de fierro, un graduado en las historias del corazón, un proclamador de la felicidad, un hombre conforme con el camino recorrido. Llega esta noche a Muy Muscari, un habitante de Casa Valentina. Llega Mario, Mario Pasic. Seguime Mario. Te sigo. Acá. Avanti, bienvenido a Muy Muscari. Te sigo desde hace años. ¿Cómo te va, Mario? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿En qué momento de la vida te agarró con este muy muscarí? Ah, muy bien. ¿Qué hay que tener para que sea un buen momento de la vida? Eh, hay que estar en contacto con uno, fundamentalmente. ¿Cómo es eso? Y este, hay momentos donde uno se aleja de uno. No, está fuera de sincro. Siempre me acuerdo de aquella película de Woody Allen donde había un personaje que estaba fuera de foco. Este, y un poco la sensación es esa, pero la verdad que en este momento todos los planos se me están como acomodando este, por el trabajo, por, por, por lo personal, bueno, este, una serie de, de cosas que, que, que con mucha más propiedad puedo decir aquí estoy. Mm. Estaba pensando, sos el referente en algún punto en los años 80 de la cinematografía gay. Ajá, y después sí. más acá, eh, a partir de los 90, de Los Malos de la Televisión. Sí. Dos estoy... personajes bien alejados de vos, el gay y el malo. este el... Mira, eh, yo siempre digo que en, en la carrera yo juego. Si me creen, mejor. He logrado que me crean cosas increíbles, hasta que soy un extraterrestre. Claro. este Entonces... Eh, para mí es un juego, para mí verdaderamente tiene que ver con el Dale que yo era de cuando éramos chicos. Está muy presente eso en mí. Me he formado, he trabajado, tengo toda la experiencia eh, acumulada, eh, la mía, la propia, la que no puede ser de otro, eh, pero siempre sigo en contacto con el Dale que yo era. Me gusta, eh, es un momento verdaderamente de placer el que yo siento sobre el escenario esté haciendo lo que esté haciendo y, y generalmente este, verdaderamente he podido elegir qué hacer. ¿Por qué actúas, Mario? No sé. ¿No sabes? Me ¿Te lo, lo preguntás pidió, o no? Me lo pidió el cuerpo siendo muy chico. Tenía 12, 13 años y, y haciendo juegos en el club, eh, me, di cuenta que, me di cuenta en ese momento que era... Muy feliz estando ahí arriba eh, haciendo esa, esa cosa que no fue moco de pavo, una obra de Dragón, otra obra de Yehoff, una humorada de Shekhov. este El pedido de mano se llamó, yo tenía en ese momento 14, 15 años. ¿Y ahí te diste cuenta que algo de eso te gustaba? Me empecé a dar cuenta, después tomé conciencia que me había dado cuenta de algo que no volvía a registrar, que era. Otro tiempo, otro espacio, ¿viste? Uno piensa en Mario Pacique y inmediatamente pensás un actor que tiene bajo perfil. Sí. ¿Ese bajo perfil es algo elegido? ¿Es algo que se dio? Eso está antes de, de ser actor. Antes de aquellos juegos del club, yo era. Bajo este, perfil. Yo soy bajo perfil. ¿Qué es el bajo perfil? Y un poco de. Este, de claustro, de. no sé. Este, de, de meterse para adentro, registro. Aquel mismo chico que empezó a jugar al teatro en el club era el que se quedaba aparte, el que... Este, me acuerdo exactamente que terminé de hacer el pedido de mano de Chekhov. Las risotadas per, eh, tremendas que yo estaba recibiendo por primera vez es muy fuerte, me acuerdo de ese chico de 14 años. Pero saludé y me fui a meter en una habitación que había. Yo oía el rumor. Estoy seguro que si yo salía tenía 100 abrazos. Pero preferiste esconderte. Y preferí, qué sé yo, algo de mí. Se escondió, se inhibió. Soy, eh, creo que soy muy tímido. ¿Sos tímido? Sí, soy tímido. Soy tímido, ya me, me da pudor decirlo, pero sí, soy tímido. Mario, vos sabés que este programa es un poco la aventura iniciática de juntar, en principio, dos invitados que a priori parece que no se parecen, pero a veces lo diferente es un poco parecido, ¿viste? Absolutamente. Así que, en principio, te traje una invitada que no se parece a vos porque es mujer. Ah, bueno. <laughs> Kelly Ferreira, nacida en Paraguay, es modelo, mediática, vedette, actriz, radicada en la Argentina. Hizo desfiles, publicidades gráficas y televisivas. También fue etapa de las revistas Playboy, Maxim y la revista Hombre. Tuvo una infancia difícil, cerca de su madre y lejos de su padre, el cual no estuvo presente. Confiesa que tuvo que tocar fondo para animarse a ser feliz otra vez. Es muy creyente. Y dice que la terapia la acercó a Dios. Llega esta noche a Muy Muscari, una luchadora de la vida, una remadora de la existencia. Se suma a la charla, una mujer reinventada. Llega al living de Muy Muscari, Dalis, Dalis Ferreira. Seguime, Dalis. Bienvenida Ay, a Muy Muscari. Qué bello, me encanta. El señor oh, Mario Pasito. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Vale, a va, permiso. ¿Qué, ¿Qué quieren tomar? Tengo para convidarles. Gaseosa ah, light, vino tinto o agua? Por ahora agua. Y vos? Vino tinto. Vino tinto. Por ahora agua. Dalis, ¿en qué momento de la vida te agarra este muy muscarí? Mira, en un momento de equilibrio y como de cómo más, no sé si estoy más vieja o qué onda. Bueno, si estoy más vieja, por supuesto. <laughs> pero tranqui disfrutando de mi gorda estudiando me puse a estudiar puedes creer qué estudias eh, estoy eh, tercer año de periodismo la licenciatura en la universidad de palermo y está bueno estudiar ahora sí cuando sí, uno ya me tiene un recorrido totalmente porque aparte hay otra valoración también, otra por ahí. Yo veo a mis compañeros que, que son divinos todos, pero están como en la joda y yo siempre digo vengo a aprender y entonces me miran como diciendo qué antigua, cómo que venís a la universidad para aprender. Pues son todos eh, eh, jóvenes. Disfruto mucho, me encanta, me gusta hacer cosas. Soy hiperactiva y, y me genero. Si no estoy en su momento estuve estudiando también con Raúl Serrano. Sí. Eh, donde terminé, la, lo aproveché, lo, lo exprimí al Señor en el buen sentido, al maestro. Estaba pensando, ¿de dónde vienen? ¿Cómo fue la niñez de ustedes? Eh, ¿La niñez de Mario? ¿La, la niñez tuya, Dalis, Alice? ¿Qué los antecede a ser estos que son? Vos hablaste un poco de tu niñez hace un rato, ¿no? Como el juego, la actuación. El juego y la actuación vino como... Después, ya en la preadolescencia, adolescencia, adolescencia el, el hecho de la posibilidad del club. ¿La familia eh, estaba buena en la niñez? La familia, yo siempre digo que a mí me, me criaron dos campesinos, mm. lo cual da un producto bastante particular. Este, mi papá y mi mamá eran de los campos de Entre Ríos, ni siquiera de una ciudad. Eran este, gente de la periferia, gente muy humilde, muy humilde. Este, cuando nací yo ya estaban instalados, mi hermano mayor ya había nacido. Eh, 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 yo nací en Versalles y juegos de, de alguna eh, alguna calle de, de tierra todavía, fogatas de San Pedro y San Pablo, ese tipo de cosas. Pero ellos muy humildes, con poca información y viendo que el hijo en lo que más había puesto empeño en su vida era en, en ser actor. Así que de ahí vengo. Eh, lo miraban con estupor y con cierta admiración porque le, hablaba, le hablaban bien del nene. Entonces eso les daba un poco de ánimo. ¿No se opusieron pero, a tu carrera o a tu deseo? Eh, no, no exactamente, pero hubiesen deseado que yo siga una cosa más, más tradicional. Mm. Claro, lo que pasa es que hubo una época que no se tomaba esto como una profesión. Era como, ¿y qué vas a.? Y, pero, viste, vos decías, eh, quiero ser actriz, y te dicen, sí, ¿y qué vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? Eh, claro, porque era como que necesitabas tener un título. ¿En una tu caso, carrera. tu familia? En mi familia, bueno, en mi niñez era mi mamá y yo, por supuesto, mis, mi, mi abuela y mis tías, pero éramos nosotras dos en Ciudad del Este. Y tuve una vida muy intensa desde chiquita, hermosa, porque es como que la carencia y, y lo que nos faltó nos unió muchísimo, hizo que mi madre y yo tengamos una relación muy intensa, donde yo, yo trataba de, viste, una hija de madre soltera siempre es como mucho más evolucionada emocionalmente, desarrollada y trata siempre de, de ayudar, de, de, de complementar eso. Eh, pero tuve una linda infancia. en un montón de cosas recién de grande lo puedo como valorar cosas que antes era como algunos tienen y otros no esta cosa de, de la injusticia, pero de grande me di cuenta que fui siempre muy bendecida y que a pesar de esas carencias siempre eh, tuve a mi mamá eh, un montón, gracias a Dios no tuve a mi padre, pero viste esto de grande, lo maduras y, y lo entendés. ¿Y en tu caso te apoyaron o hubo resistencia a tu deseo artístico? Mi mamá me apoyó, eh, gracias a Dios, porque en Paraguay todavía son mucho más conservadores y se hacen mucho lo que los padres dicen, ¿viste? No, mm. Todavía no hay esta cosa de rebeldía, bueno, tomo mis propias decisiones. Y más en el caso de una mujer, ¿no? Claro, mi mamá me apoyó eh, porque también a ella le gusta. Ella no ha tenido la posibilidad, pero a ella le ha gustado, así que eh, por suerte sí. Sí, sí, sí. Estaba pensando si alguna vez tuvieron alguna propuesta indecente, si tuvieron que, que sobrepasar algún momento incómodo en esta profesión. Yo personalmente no, 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 este, para nada. Eh, yo en aquellos años de, de galanura, <laughs> este, me, 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 yo trataba de, de ser el mejor actor. No, ¿Te lo, lo, pesaba? Ahora. Lo del no, galán, ¿no? No, 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 es que no me pesaba. Yo no, yo no era un galán. Yo era un actor eh, haciendo. Actuando de galán. Eh, un personaje determinado. Eh, creo que no llegué a entender bien las pautas eh, de, del todo. Yo era un laburante y sigo considerándome eso. Este, no tenía total conciencia de lo que podía pasar en el afuera. Y. Propuestas, la verdad, que no este, fueron todas decentes. <laughs> ¿En tu caso, Dalí, siendo mujer? Sí, lo he tenido. Además del modelaje, empecé a buscar eh, otro trabajo como de secretaria o algo así. Me llama un señor, me dice que le habían hablado de mí, que no me podía decir quién, eh, pero que yo estaba buscando un trabajo, si es que me interesaba. Él estaba buscando una secretaria le dije que sí. Voy a la oficina. Y la en una entrevista laboral y no había nadie. Sí era una oficina porque había un montón de cosas... Eh, estaba el tipo eh, solo ahí esperando. Estaba solo. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y lo que vos querés? ¿Y lo que vos quieras? Y yo elegí <laughs> el a lo lo raro había. ¿Y qué te gusta cenar? O sea, era, era rarísimo. Entonces yo le llamo a mi mamá y, y le, 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 le comento esto. Y me retoma, me dice, me, me me salí ya de ahí. Y entonces le digo al señor, bueno, me voy. Eh, le digo, chao, me voy. Y después me vuelve a llamar y yo dejo de atenderlo, me llama, me llama y un día, llegando al departamento donde yo vivía, debajo de la puerta había un papel, eh, como escrito por computadora, sí. donde me hacía una propuesta, eh, como diciendo que sabía... Evidentemente había alguien de parte mía, o sea, que sabía mi situación, que le había comentado a esta persona, este porque él tenía eso. mucha información mía de mi mamá, entonces me ofrecía un departamento, me ofrecía eh, eh, a, a, a solucionar las, mucho por el lado de mi familia, no de mi mamá. se llevan con el amor hace 12 años con como carne argentina eh, es argentino tu marido es argentino y tiene una enamorada. hija sí. y cómo se hace para estar 12 años con la misma persona no hay una fórmula lo que sí creo que nuestra relación se caracteriza porque cada uno es quien es Uh -huh. ni yo soy eh, tengo que esforzar ser quien no soy eh, eh, él sabe que soy una persona muy social que hago chiste que no tengo filtro que me gusta ser espontánea y, y él me acepta así. y me ama así y yo lo amo a él así eh, creo que tiene eso es lo que nos caracterizó y también la no presión uh -huh. eh, yo siempre fui muy noviera y cuando antes de arrancar con él yo había tenido un novio que me había engañado con su novia de su ex de siempre y estaba como <laughs> destruida en mi corazón. Y cuando arranqué con él, dije: Voy a hacer como Sex and the City. Voy a disfrutar, ¿viste? Pues yo veía: Quiero ser Carrie, ¿entendés? <laughs> voy a disfrutar de la vida. No quiero, o sea, no voy a meter presión. Y a, con él arranqué así. De hecho, funcionó? ni lo llamaba y refuncionó. Hace 12 años estamos juntos. Y ¿Qué tenemos... es el amor, Mario, para vos? Es eso: sentirse bien con uno, en conf la confianza. Para mí es fundamental el, el tener un, un ámbito de confianza y una persona de confianza. El amor eso se construye, ¿cómo es la cosa? El amor aparece un día y este es el amor, no, o lo podés que, ir armando. Creo, no sé, depende de, de los casos. Yo puedo decir que el, el amor que siento en este momento apareció y después fue cuidarlo. Claro. Este. Y crece como crece uno como persona, porque así me siento. Mario Pasic. Sí. Dali Ferreira. Eh, los dos por diferentes razones eh, perdieron un hermano. Públicamente fue conocido, ¿no? En tu caso, porque tu hermano era famoso, sí. el actor como vos. Y en tu caso, porque fue una situación difícil. Eh, ¿Qué, ¿Qué les pasa con ese tema? ¿Recuerdan mucho a sus hermanos? Sus hermanos fueron muy importantes en sus vidas. Digo, les pregunto esto porque todo el mundo sabe sí. que los dos perdieron al hermano. En mi caso, eh, sí. Jonathan, eh, mi práctica tenía, como yo me llevo con Jonathan como nueve años uh -huh. eh, de diferencia. Entonces yo siempre, mi mamá no le gusta que yo diga que era como un hijo para mí, porque mi mamá me dice, era mi hijo, como claro. se pone celosa, le digo pero lo amaba, tenía lo, profundamente, lo amo, y necesité hacer el proceso de duelo, aceptarlo, enojarme eh, con él, enojarme conmigo, perdonarme a mí, entender la situación, pero la muerte para mí es algo que lo acepté y lo tengo muy natural. Mario, la muerte de tu hermano. Mira, en el caso de Salo siento que hubo un proceso de acercamiento importantísimo en lo que fue los últimos meses de su vida fue dificultosa la relación no por enfrentamiento pero no sé si colaboró el hecho de que los dos estábamos en el mismo medio claro. lo cual desde afuera puede aparecer como más, este, más propicio para el encuentro pero más allá de eso lo humano lo, lo verdadero lo importante nos empezamos a a unir mucho más cuando estaba próximo a la muerte de nuestra madre, que fue hace tres años. Este, y, y todo el proceso yo lo viví muy, muy cerca. Pero creo que Salo era una persona este, de mucha preparación espiritual y mucha preparación intelectual. Este, yo le llegué a decir, estás en el andén, pero no sabes para qué lado va a venir el tren. Porque tuvo en ese lapso, francamente, posibilidades de, de seguir con la vida. Pero en el momento en que falleció, eh, esa frase que yo siempre oí decir, murió en paz, eh, siento que él puso las cosas esenciales en su, en su valija y se fue de esa manera. Sí. Me lo digo así, lo sentí profundamente así. Y para mí fue todo, todo un aprendizaje. Pienso cómo es el mundo de la maternidad, de la paternidad. Estoy de gira con vos haciendo Casa Valentina y veo que tus hijos son una energía muy, muy presente sí. en tu vida. ¿Cómo se llevan con eso, con la maternidad y con la paternidad? Con mi hija eh, uno puede imaginar ser mamá y es maravilloso, pero no es igual con ser mamá. Mm. Eh, no 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 neces por supuesto sí, sí, es, es, es es milagroso y maravilloso traerlo al mundo pero es esta cuestión de, de ser mamá después de todo lo que viví y lo que pasé me merecía esta una, un regalo tan hermoso tan mágico y maravilloso y único como es mi hija no sé si soy la mejor mamá o soy muy buena madre eso mm. lo tiene lo, lo dirá ella ojalá sé que me va a reprochar porque todos los hijos lo reprochan a sus padres <laughs> Eh, pero, y no es fácil, no es fácil. Más que yo tengo mucho carácter, entonces me, me muerdo y tampoco digo, no le puedo dejar dar todo y decirle todo que sí porque le estoy haciendo un daño. Claro. Después no la quiero traumar, entonces como, <laughs> no es fácil. Mario, la paternidad, los hijos. La verdad que yo eh, siento que los recibí como lo que eran, una experiencia intransferible, este, ver a través de sus ojos mirar mirarlos y te limpian te limpian la mirada porque eh, vienen con una mirada absolutamente desintoxicada. Estoy además en una etapa de enamoramiento total, por si hacía falta algo más. ¿Qué edad este, tienen tus hijos? 22, Manuel, este, y 18, Nicolás. Me preguntaban cuando nacieron, ¿qué crees que sean? Este, que sean lo que vienen a ser. Mm. que uno no los esté aturdiendo Total, es aturdiendo con lo que le parece a uno que debería ser. Y en este momento que están en edades de elección, este, yo me acuerdo de mí, cómo defendí lo que me pasaba a los 13, 14, 15 años, eh, y digo, bueno, la vocación, la voz de afuera, que, le, que la, la lleguen a oír sin tener demasiado aturdido el oído. Estaba pensando, hace un rato hablábamos con Mario de su perfil bajo. Él dice ah, que sí. antes de existir ya más o menos su perfil era bajo. Ah, okay. eh, y pensaba, Dalis, en que a vos se te ve como cambiada, como si hubieras evolucionado o no sé, como si hubieras cambiado, pero no porque cambiaste tu perfil, sino se te ve como que vos como persona cambiaste. Y pensaba en que... Si uno piensa en Dali Ferreira, no piensa en un perfil bajo, piensa en un perfil alto. Alguien que contesta, sí. no sé, qué es atractiva, que está en los medios. Eh, uh. ¿Cómo te llevas con el perfil alto, el perfil bajo, la exposición? Mira, yo te doy... Eh, estudio en la universidad y eh, me saco 10. A mí me gusta, yo soy como muy autoexigente. Entonces las notas, me dice mi novio, me dice, no, vos tenés que buscar a probar. Yo busco... Sacarle la mejor nota, pero, pero lo disfruto todo el mundo. ¿Por qué lo sufrí? Yo no sufro, a mí me gusta. Y entonces uno de los profesores eh, se acercó a mí, justo yo había promocionado en, en, en dos eh, materias que él enseña y me dice: Yo había a subir una foto en mi Instagram donde se me ve al desnudo, <laughs> que me sacó Nicolás. Y me dice: Dalis, ¿por qué subís esa foto? Por, o sea, no, no entiendo, contame. Aparte, no tiene sentido porque le puse a mi novio: Solo vos me ves así. Y aparte no es cierto, todo el mundo te vio, le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo soy todas esas Dalis. Yo soy la claro. Dalis que viene a la universidad, que estudia, que puede aprender. Soy la Dalis que me gusta verme bien. Soy la Dalis que cuida a su hija y es una madre responsable. Soy la Dalis que va a los medios y si alguien le contesta se defiende o contesta o hace chistes sin filtro. Yo no creo en las etiquetas. Yo sí. no creo en que vos sos esto, vos sos aquello. Yo creo que somos personas que podemos ser quienes elijamos ser. Sí. Y yo elijo ser todas esas DALIS. Y yo creo que soy toda esa, Yo creo que soy una Dali eh, que es seria cuando tiene que serlo, que es perfil bajo cuando lo tiene que ser y que disfruta ser perfil alto. Mm. Y no reprimo de dónde vengo ni cómo arranqué, porque si no, si no hubiera sido mis Playboy, que fui en mis inicios, no hubiera venido a la Argentina, claro. no hubiera conocido a Nicolás y mucho menos hubiera estado mi hija. Lo que importante es lo que nosotros hacemos, cómo buscamos evolucionar y crecer. Hmm. Yo estoy orgullosa de con las herramientas que me dieron y lo que yo me forcé en lo que yo me estoy convirtiendo. Y no soy una etiqueta, ni soy la, un, la Dali que sale en pelotas en Instagram, ni soy la Dali que se saca 10. Soy toda, soy eh, Dali. Soy como una mujer que elige, que se esfuerza en cada cosa que hace y se equivoca. Mario, ¿podrías subir el perfil? ¿Podrías ir al bailando, por ejemplo? ¿Te imaginas ahí? No, no, en el bailando no. En es el bailando no. De... No, se dice, soy de madera, soy de madera. Yo soy de madera. Este, no sé. ¿Podría manera... estar en un reality? No, no, me cuesta, me cuesta todo eso, pero. La tele para actuar, para no, vos. No, pero mira, yo estoy subiendo mi perfil. A medida, tiene conexión con lo que hablábamos antes. Yo soy quien soy y estoy en el proceso que estoy. Hubo momentos donde me, me oculté más porque no la estaba pasando bien en la vida. Ahora estoy un poco más expuesto. Me conocés y sabes que tengo una personalidad de, de silencios, pero me estoy amigando con lo que soy. Yo ya no quiero cambiar, quiero ser mejor. Son personas celosas. Celan a sus parejas, los celan a ustedes, son personas liberales. ¿Cómo, ¿Cómo conviven con eso? Porque hablamos de amor, pero no hablamos de celos. Yo vengo de un modelo anterior. ¿Y cómo era el la modelo vida anterior? En, en blanco y negro. Digo, este, la cuestión de esto es de determinada manera. Yo creo que todo está como cambiando y moviéndose de lugar. Las familias no eran lo. no, no son lo que eran. La, este, lo hago cortito. La, la, una frase famosa de Luis Andrini es, hay que agrandar la mesa vieja, ¿no? Para hablar de la familia. Y después yo lo decía esto hace unos 3, 4 años, cuando salió la película de, de Adrián Suárez, que eran dos parejas ensambladas, ¿Sí? ¿no? sé. Que yo decía, hay que agrandar la cama, un actor popular brindando esto para, para el afuera. No pongo el foco ahí, digo, este, para, para cerrar. Y responder tu pregunta. Yo no, no estoy celoso en este momento por lo que te hablaba antes de la ¿Has sido celoso, un hombre celoso? Y, pero. sí, pero con gente que no correspondía. Te <laughs> claro, daban motivos. No, no, valía, no que no, no valía la pena estar celoso. Claro, gastaste ah, energía al okay. energía al pedo. Este. Me, me castigaba, sí, bueno, esas cosas. Y porque, bueno. Tengo un pasado pícaro también, pero <laughs> este, pero actualmente no para nada, para nada. dalí si los celos? No soy celosa. ¿Y son celosos de vos tu marido? Eh, no, en, en, al principio sí, cuando empezamos a salir que él nunca había salido con alguien del medio, del medio y mucho. Sí, se ponía. Cel... Yo le decía, pero ¿por qué? Te... Pero gordo, tranquilízate. Le expliqué cómo era la situación. porque si no te vas a cagar trompadas, pobre, no te va a dar el cuero. Porque y de repente si se lava de alguien, él no es celoso por lo general. Pero de... le daba celos. De... Ha tenido celo de algún compañero, compañero en particular. Le digo, ¿por qué él? Y no el otro, o sea, no voy a dar nombres. <laughs> y le digo, no, porque él pero él gusta de vos, y no sé qué. Y le digo, pero ¿por qué él no el otro? Porque en realidad, o sea, nunca le dije, pero él, de quien él se lava no pasaba nada. Y quien me tiraba onda, era de y quien otro, él no se lava, claro. que creía que era un divino, que era. Y yo decía, y si escucha todas las barbaridades que me decía, que yo me... <laughs> Viste que en el medio hablamos muy al... Ay, qué linda, qué buena que está. O sea, jodemos mucho, pero que no pasa nada. Sí. Le digo, ¿por qué se la de uno y no del otro? Entonces, tengo esta cosa muy sincera. y ¿Se lleva bien tu marido con tus fotos desnudas? Sí, 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 sí. sí Igual en ya? las fotos, yo no, hace un montón no hago producciones. En la, la última foto que se subió fue la que me sacó él, que no se ve nada, es una foto en la sombra. Eh, sí, él no tiene ningún. De hecho, le gusta. Hmm. Él entendió, él maduró. En este sentido es muy Muscari uh -huh. lo que le pasó, que entendió que a él le gusta eso. Claro. Entonces, a diferencia de otros novios que uno ha ten, que he tenido, que, que te quiere cambiar, te, uh, le gusta de una manera, pues claro. te va cambiando y después se aburren porque tengo amigas que han cambiado por, bueno, el, por pero ellos. Pero vos estás evolucionando, entonces también acompañás, eso es algo que está en crecimiento, seguramente él también debe estar creciendo. Sí, no, él... Su el, comprensión, el, digo. Sí, él no es celoso y él entendió que incluso le gusta tener una mujer que esté buena para él, viste hablar del vocabulario de hombre, le gusta ser una mujer eh, que me cuide, o sea, a él le gusta, entonces no, no... A mí me gusta hablar en términos de oscuridad o de claridad o de luz. Este, hay gente, la que sea, en el lugar que esté, que es luminosa y que te, te lleva a la confianza y hay gente que siente que la oscuridad es poder Tal cual. y entonces eso desgasta mucho por lo menos sí. en mi caso o buscar el que te quiere dominar viste ya claro. está. Llega un momento que uno ya está simplifiquemos porque los celos es surgar en la oscuridad y eso aparentemente a alguna gente le da creo que falsamente poder ¿O ¿Qué les pasa con la infidelidad? ¿Es un tema en el que piensan? ¿Es un tema en el que no reparan? ¿Digo, cuando están en pareja eh, es un tema que charlan con sus parejas o no dejan que vaya sucediendo? ¿Cómo se llevan con la infidelidad? Yo estoy en una relación hace 12 años y en 12 años no he descubierto nada ni nada que me llame la atención. Eh, yo no, igual la vida te pone en, así en frío, no soy una persona que acepte la infidelidad. Creo que sí podría perdonar, aunque he perdonado infidelidad, pero no sirvió por mucho, porque se pierde, se rompe algo que no. La confianza. Que después es difícil reconstruir y ni siquiera el amor. A mí, cuando me pasó con esta persona que me fue infiel, que le perdoné. De hecho, creo que le perdoné porque no quería que gane ella, ni siquiera porque lo quería a él de vuelta. Claro. ¿Entendré? Era como que estaba más ofendida por ella que por él. Claro. Y después dije, no, este tipo no vale la pena. Capaz que no lo amaba. Hay que ver. La situación, la infidelidad siempre tiene que ver si es que hay amor o no hay amor. Y en base a eso me parece que. Eh, hoy día con mi hija por ahí y madura yo creo que por ahí podría perdonar una infidelidad depende de si tuvo una relación tres años paralelo no, tampoco para <laughs> no eh, y si aparece un video así a lo Natacha Haidt, tampoco no creo que perdone ¿Y vos, pero bueno Valis tampoco ha sido infiel yo he sido infiel sí, sí cuando sí. se te acababa el amor lo eras o qué no he sido infiel sexualmente, o sea, Ajá. nunca estuve con... Pero sí he sido infiel de, de, de coquetear con otra persona o en algún, con, más con mis relaciones anteriores. Eh, pero creo que era, no, no para justificar, pero la otra persona también me había sido infiel, pero yo no sabía. Claro. Eh, hay algo que no, se, no, se estaba, no estaba lleno, creo, no estaba completo y no tenía que ver con eso pero sí en su momento he sido infiel. ¿Mario, la infidelidad? Eh, etapa superada, ya, ¿no? etapa superada. ¿Cómo la superaste? ¿Es un tema que no, trataste, encontrando, que trabajaste? Encontrando a la persona y encontrándome, vuelvo a reiterar, con un poco más cerca de mí. Este, eh, eh, me, me molestaba hasta, hasta producirla yo porque me sentía descalificándome Incluso, claro. porque estaba con una persona con la a la cual estaba necesitaba otra cosa, qué sé yo. Pero, pero de esto de verdad son procesos. Yo tengo la suficiente cantidad de años como para acumular etapas. Eh. Este ya pasó. No, ¿Te, han no, no? ¿Eh? ¿Te han sido infiel? ¿Te han sido infiel? Sí, sí. Se ¿Sufriste seguro. por eso? Eh, cada vez menos. Mm. Porque eh, este, en, digamos en, en años un poco más recientes, este, aunque alejados cada vez más, este, siento que, que, que era que, que la relación no, no tenía mucho sentido. Entonces, cada vez me importó menos. menos. Lo único que pude bueno, alejarme de eso que no era para mí. Hablemos de Dios. ¿Qué les pasa con Dios? Eh, Dalis lo nombraste antes, vos hablaste de la emisión. Eh, sí. ¿Son creyentes? No. ¿En qué Dios creen? ¿Cuál es el Dios? ¿Hay un algo? ¿Es solo un deseo que tenemos de creer que existe otra cosa? Mirá, yo siento que somos tan chiquitos, tan ínfimos. Yo soy no creyente en Dios. No voy a la iglesia ni voy a la sinagoga ni sigo ritos religiosos de ningún tipo, pero siento que soy un tipo creyente en algún tipo de equilibrio, en, en algún tipo de energía. Eh, hace un tiempo me apareció este, que yo estoy a tres como yo de San Martín en el exilio. Entonces me da una referencia de tiempo. Estoy a diez de cuando se dice... La gente creía que la tierra era plana con cuatro elefantes uh, sosteniendo. Estoy a diez. O sea, nada. Diez como yo, muero, vuelvo a nacer, el mismo lapso, se entiende, una cuestión matemática. Somos ínfimos. Y hay, gracias a, a Nat Geo y todo ese tipo de cosas, es un. Universo increíble, impresionante, que algún ¿Alguien equilibrio, tuvo que no sé, no creo, no me pasa, no creo. Esto, el, el Big Bang debe haber sido un poco más este, fuerte que esto, pero hay un equilibrio al que la posibilidad de poder sumarse desde el, desde el granito de arena que somos. Eh, trae algo bueno. Me parece que si podemos llegar a conectarnos con eso, en mi caso, me hace bien, me está haciendo bien. Dali Ferreira y Dios. Yo creo en Dios, creo en Jehová y Jesucristo. Mm. Eh, ah, el, Jesucristo es otra cosa. Para eh, mí, es un gran hombre. Creo, creo profundamente, eh, me ha salvado la vida en muchas oportunidades. En gran parte le debo todo lo que tengo y la fe, porque cuando uno arranca, yo creo que el que siempre tuvo un papá y el que siempre tuvo fe en mí y me dio esa, ¿viste? ese empujón que uno sabe de dónde viene, por qué, eh, viene, vino de él siempre. Eh, tengo, tuve mucha relación íntima con él, de, de, de energía, de, de cosas que me ha pasado muy fuerte que tiene que ver con él. Yo creo profundamente. En él y, y, y me ha ido muy bien creer en él. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes de PASIC y de DALIS? ¿Qué es lo que no hicieron que estaría bueno hacer? ¿Qué estaría bueno que suceda en las vidas de ustedes? ¿Qué estaría bueno pedir? al universo, para que el universo les devuelva. Bueno, Dalis, ahora estás estudiando para periodista, ya sos madre, Mario, sí. ya sos eh, ese actor al que te querías parecer de antes, por lo que decías, eh, ya aprendiste a emitir para que, te, para que te escuchen bien lo que querés, entonces todo lo que se te acerca es lo que deseabas, pero digo, dejando de lado este presente, que parecen dos personas felices con la existencia, si piden que piden, ¿Qué es lo que no se cumplió hasta acá? No tengo algo que no se haya cumplido. Sí, por ahí pediría que este proceso, yo creo en los procesos, yo creo sí. que uno va iniciando algo y hasta dónde quieres llegar o, qué, o dónde quieres que sea la explosión para luego seguir, porque el ser humano siempre quiere más. Sí. Eh, yo quisiera mucho poder desarrollarme y poder demostrar mis condiciones actorales. Eh, creo profundamente eso. Yo sí si he tenido un proceso y oportunidades... Eh, pero todavía no tuve la oportunidad a que eso se conozca masivamente, que la gente me pueda registrar y conocer desde ese lado, más allá de, de, de ser conocida como Dalis. Tengo ofertas que, que apuestan muy grande en, en lo que refiere a esto, no lo puedo decir todavía. Eso es lo que yo quisiera, o sea, profesionalmente, mm. es lo que yo estoy como... Trabajando. Y periodismo, por supuesto, pero el periodismo es, es otro proceso que sigue en paralelo, a, pero ese es mi amor, mi primer amor. El periodismo está muy bueno. De hecho, tengo ofertas también para conducir y, y para hacer otros tipos de trabajo que lo que refiere al periodismo. Pero si vos me decís algo que te falta, es esa parte. Mm. ¿Mario? No, no siento como que no lo pude hacer hasta ahora, porque es algo que el tiempo va, va madurando. Este, yo voy a decir solo un título, El violinista sobre el tejado. Yo la hice hace muchos años, era uno de los, de los pretendientes de las cinco hijas del protagonista, lo hice con Raúl Rossi, fue maravilloso, fue una de las dos comedias musicales que hice, el violinista y Cabaré, este, dos pavadas por ahí. Pero este, cada vez me voy acercando más a a ese Tevi que es el, el, el protagonista de esa comedia musical y la verdad que me mi sueño mi proyecto me gustaría es este pasa por ahí mm. por ser el violinista por ser el el eh, sí por ser Tevie mm. el violinista aparece por ahí como un duende les compré regalos ay pero no así nomás los elegí para cada uno. ¿En serio? Sí. A vos te toca este que me parece que va con vos. A ver. Y A me ver parece que, es? que puede ir bien en tu casa. Seguro que debes saber lo que es. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es? Este para para el rizo para ir. Este me parece muy bueno. Bueno, gracias. A, A vos ver. te toco este <laughs> que también me parece que va muy bien para vos y para tu momento. Ah. Justo sos muy religiosas, así que viene bien pedirlas en expedito Ay. para que nunca falte trabajo. Ahora estás es tan gracias. Muchas gracias, muchas. Y yo que no lo soy, igual creo, eh. <laughs> igual creo. Sí, sí, muchas gracias y la pasamos muy bien. No es bueno, cierto. Sí. Está, es hermosa esta casa. Doré para comer Ay, en su casa. Ah, bueno, Acá. gracias. Y la gente de la bodega. Ah, qué rico. Bodeguer. Ah, gracias. Con vinito. Hay cuánto regalo. Voy bueno, madre. voy a preparar un brindis, pero mientras ¿Sí? preparo el brindis, me gustaría que me ayuden a pensar en algo. A ver. Porque se los ve como dos personas muy felices. Y está bueno pensar un poco sobre la felicidad. Mientras los escuchaba, durante este muy muscarí, pensaba que quizás me pueden guiar un poco. ¿Qué tengo que hacer para ser cada día un poco más feliz? Yo creo que la felicidad es una elección también. A ver cómo es eso. Creo que las personas debemos elegir ser felices. Ajá. Es cuando muchas no nos damos cuenta y hay, todo el, todos los días las, las personas eligen ser infelices. Infelizmente, uh -huh. ¿no? Vale la redundancia. Eh, quejarse por el famoso, el vaso medio lleno o el medio vacío. Eh, para mí la felicidad es elegir todos los días despertarte con buena energía, despertarte, decir que es declarar que esto va a ser un día fantástico, ver lo hermoso que tenés. Nosotros todo el tiempo estamos pensando en qué nos falta, qué no tenemos, sin embargo, tenemos mucho, ya sea en mi caso mi hija, un techo siquiera, las condiciones, o sea, siempre uno tiene un montón de cosas, pero no lo sabe ver. Mm. Empezar a ver y registrar lo que uno tiene y elegir, aceptar y agradecer, eso ya es un primer paso para ser feliz. Muy bien, está bueno el consejo. ¿Qué hago para ser más feliz, Mario? No, adhiero totalmente a las palabras. Este, me parece que, que sí, que va mucho en la elección de uno cada día, por lo, por lo que hay que estar muy atento. Este, y sí, me, me parece que, que, que tenemos que, que ir diciendo también para los otros, ¿no? Sí. Para, para los que nos rodean, porque eh, se, se hace difícil elegir el ser feliz y atravesar eh, zonas como muy percudidas, muy, muy abandonadas o lo que sea. Este, de la manera en que podamos poder eh, ayudar a todo eso, creo que nos completa. Gracias por venir a Muy Muscarito. Un placer. Me encantó. A vos Gracias. por la invitación. Ayudar a pensar. <laughs>